Ahí las tienen, son las nuevas caras del gobierno de Yolanda Barcina. Jesús Pejenaute al frente de Política Social. El hombre que llevó la campaña de UPN 25 años en Caja Navarra asume la cartera dejada por Elena Torres. Luis Zarraluki, exdirector general de Vivienda, va a ocupar el Departamento de Fomento y Vivienda. Javier Morras, exparlamentario de UPN, experto en recursos humanos, ocupa Presidencia, Justicia e Interior. Y José Javier Esparza, hasta ahora al frente del Servicio Navarro de Empleo, llevará al frente el Departamento de Administración Local, de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las nuevas caras del Ejecutivo Navarro, pero hay más. Yolanda Barcina no quiere sorpresas y pone a dos personas de su absoluta confianza al frente de las dos vicepresidencias. La primera para Lourdes Goicoechea, la consejera de Industria, que asume además el Departamento de Economía y Hacienda junto al de Empleo. Por otro lado, la vicepresidencia segunda es asumida por el actual consejero portavoz de Relaciones Institucionales y de Cultura, Juan Luis Sánchez de Munier. Barcina completa el puzzle. Se lo hemos contado en directo desde las 12:30 en Navarra Televisión. Mañana igualmente podrán ver a las 11 en directo la toma de posesión de los nuevos miembros del Ejecutivo Foral. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. La presidenta del Gobierno ha pedido a sus nuevos consejeros lealtad, honestidad y trabajo. Los mejores, ha dicho, para que el Ejecutivo funcione. Un gobierno cohesionado, un gran equipo, todas las personas que entran en este momento en el Gobierno, yo diría de ellas que tienen una gran vocación de servicio. Enseguida entramos en detalle para conocer mejor el perfil de los nuevos miembros del Ejecutivo Regionalista. Hoy hemos estado en la huerta donde fue a parar el camión que se vio implicado en el tremendo accidente que costó la vida a dos conductores ayer por la tarde entre Huarte y Arre. El propietario salvó la vida de milagro. El conductor del vehículo perdió el control tras chocar contra el turismo y a punto estuvo de llevarse por delante a este hombre que hoy explicaba lo ocurrido. Entró entre el árbol, ese árbol. Y esto, lo mío, entró así, ¡bomba! Entró a una velocidad, yo para mí entró aquí a más de 100 por hora el camión. Enrique Maya defiende su gestión al frente del Ayuntamiento de Pamplona en el debate sobre el estado de la ciudad. Asegura que está mejor que hace un año con la puesta en marcha de nuevos servicios e infraestructuras. La oposición lo niega y tilda su discurso de autocomplaciente. Es un premio Príncipe de Asturias de las Artes, es de Tudela y hoy ha estado en Pamplona. Rafael Moneo ha hablado sobre su forma de concebir las ciudades en el Congreso Internacional de Arquitectura y las entiende así. De las veces el marco de referencia de la arquitectura que hacemos acaba por interesarme más en lo que mi arquitectura pueda suponer en él. La suerte en tus manos, de Jorge Drexler, protagoniza por primera vez una película. Es un hombre aburrido de su trabajo que se reencuentra gracias al póker con su novia de juventud, Valeria Bertolucci. Esta es una de las novedades que llegan a la gran pantalla el fin de semana. Y en los deportes vamos a escuchar las palabras del candidato a la presidencia de Osasuna, Javier Zabaleta, que ayer fue entrevistado en Navarra Televisión. Entre otras cosas, abogó por el patrocinio de la camiseta, aun rebajando la cantidad que pide la actual Junta, y defendió una conexión fluida entre la cantera y el primer equipo. El lunes llegará el turno del otro candidato, Miguel Archanco, que también va a ser entrevistado en esta casa. Mañana tomarán posesión de sus cargos los nuevos consejeros del gobierno de Yolanda Barcina, que han sido anunciados hoy como los mejores hombres y mujeres para que su gobierno funcione. Lourdes Goicoechea se convierte en la nueva titular de Economía y Hacienda y asume junto a Juan Luis Sánchez de Muniain la vicepresidencia del Ejecutivo. Javier Morras y Turmendi se hace cargo de las carteras de Presidencia, Justicia e Interior, las labores que anteriormente ostentaba Roberto Jiménez. José Javier Esparza Baurrea pasa de la Dirección General de Empleo a la Consejería de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Jesús Pejenaute Grábalos se hace cargo de las Políticas Sociales, Juventud y Deporte en sustitución de Elena Torres. Y por último, Luis Zarraluki Ortigosa hereda de Anaia Astiz la cartera de Fomento y Vivienda. Los cuatro nuevos consejeros llegan de la Gerencia o Dirección de Empresas Públicas o Servicios de la Administración y también de la Empresa Privada, con un perfil más técnico que político.
Las vicepresidencias también cambian. Lourdes Goicoechea se convierte en la primera mujer en este cargo y asume además Economía y Hacienda. Sánchez de Muniain suma la vicepresidencia segunda a los cargos que ya tenía. Un gobierno que, como ven, va a formar parte o va a pasar a ser un gobierno cohesionado, un gran equipo. Todas las personas que entran en este momento en el gobierno, yo diría de ellas que tienen una gran vocación de servicio. Marcina ha dejado entrever que había consultado a más personas para ocupar los cargos vacantes, pero que está muy satisfecha con los que han dado el paso adelante. Y algunas de estas personas pues me han dicho, igual en otras condiciones o a principio de legislatura hubiese dicho que no. Ahora digo que sí. La presidenta se ha reafirmado en su voluntad de contar con el apoyo del PSN para sacar adelante la acción del nuevo gobierno. Bueno, pues con estos nombramientos se cierra una semana de infarto en el seno del gobierno. Primero con la destitución de Jiménez, después con la renuncia de Miranda. Barcina ya ha diseñado el equipo con el que quiere salir a ganar a la crisis. Superadas las desavenencias internas, en 7 días el gobierno de Navarra ha dado un giro difícil de predecir. Los acontecimientos han ido escribiendo la historia de un ejecutivo que el viernes pasado, hace justo una semana, sufría las primeras bajas. He tomado la decisión de cesar a Roberto Jiménez como consejero y vicepresidente del Gobierno de Navarra. Es que al PSN le han echado del Gobierno por querer decir la verdad a los ciudadanos. Con Jiménez expulsado y los otros dos consejeros también fuera del equipo, la estructura de gobierno comenzaba a transformarse. Lo primero era cubrir los huecos y para esto Barcina tiró de Álvaro Miranda, Juan Luis Sánchez de Muniain y Marta Vera. Pues ha llegado un momento que la situación de este gobierno era insoportable. La semana comienza con un Partido Socialista que empieza fuerte en el papel de oposición. Presentan en el Parlamento su propuesta para crear una comisión de investigación sobre las cuentas navarras. Va a investigar todo. ¿Hay agujero? Sí, es mayor. Jiménez asegura en Navarra Televisión que el agujero en las cuentas es mayor que 132 millones. No aclara cuánto, pero el miércoles, tras la sesión de gobierno más reducida que se recuerda, Barcina presenta un ajuste por esa cantidad, 132 millones de euros. Es importante tomar medidas en personal. En personal que, aunque no estén reflejadas en estos 132 millones de euros, sí que van a tener repercusión a lo largo de este año. El miércoles Miranda ofrece una entrevista en esta casa y deja titulares como este. Yo soy totalmente sustituible, totalmente prescindible. Tras esta entrevista, los acontecimientos se precipitan. El jueves Álvaro Miranda anuncia que se retira del terreno de juego, que abandona el equipo y deja a Barcina vía libre para configurar el Ejecutivo. Y ahora es el momento de llevar a cabo esa decisión cuando estamos haciendo una reestructuración del Gobierno y se van a nombrar a nuevos consejeros. Hoy se cumple una semana desde que el equipo quedó roto, pero el partido continúa. Así que 7 días después, Barcina ya tiene un nuevo Gobierno con el que salir a ganar. Bueno, pues mañana podrán ver en el programa Enfoque a las 10 de la noche un amplio resumen de lo que ha significado esta semana de idas y venidas en el Gobierno de Navarra. Hoy, por cierto, Aralar ha anunciado que va a presentar una moción de confianza contra la presidenta Barcina. Los miembros de Aralar creen que, como la Cámara eligió a Barcina como presidenta, el nuevo panorama exige que la presidenta se vuelva a someter a la votación del Parlamento en un pleno antes de San Fermín o, en el peor de los casos, dicen, en el inicio del curso de septiembre. Peligro real de un gobierno en minoría, franquicia del PP de Madrid, es el peligro cierto, es el peligro real, y frente a eso nosotros proponemos la cuestión de confianza. Dicen que si no obtiene la confianza de la mayoría de la Cámara, la jefa del Ejecutivo debería convocar elecciones para que sea la sociedad quien sitúe de nuevo cada partido en su espacio, porque para ellos la crisis de gobierno va más allá de lo que ha pasado en los últimos días. No es una crisis de un acuerdo entre UPN y PSN lo que estamos viviendo. Es una crisis del sistema en el que han venido gobernando durante los últimos 30 años. Que se les ha agotado, que se les ha acabado y que, por efecto de la crisis más global, de la crisis económica, social, sistémica, que estamos viviendo, también tiene su efecto en Navarra. Para la formación Abertzale no es viable la moción de censura en estos momentos porque creen que no es posible que un gobierno alternativo sea dirigido por el Partido Socialista, no solo por su falta completa de prestigio en la sociedad, sino también, dicen, porque hoy hace de partido bisagra.
Pues Ainhoa Echaide volverá a ser la secretaria general del sindicato LAB durante los próximos 5 años, su segundo mandato al frente de la central nacionalista tras renovar ayer su liderazgo con el 88% de los votos de los casi 500 delegados que asistieron a este congreso. Bajo el lema "Ahora es el momento de construir la Euskal Herria de los trabajadores", medio millar de congresistas respaldaron la labor desarrollada por el comité ejecutivo liderado por Echaide, quien insistió en cambiar el sistema capitalista porque a su juicio los datos dan razones para la preocupación. Y los trabajadores de la Administración siguen luchando contra los recortes. Hoy han sido los de la Agencia Navarra para la Dependencia los que han salido a la calle y se han manifestado para denunciar la disminución del presupuesto en un área importante. Convocados por los sindicatos ELA y LAB, han alzado la voz ante una situación en la que su trabajo se está viendo sobrecargado y, por tanto, se está empeorando el servicio a las personas dependientes, según afirman. Piden que los recortes no se lleven a cabo en el área de la atención directa y que afecten al área de la gestión, que a su juicio es la responsable de haber llegado a la situación actual. No les podemos atender igual. Si hay menos cuidadores, se les termina de levantar a los abuelos más tarde de la cama. O si las limpiezas van peor, ¿no? Y con las personas, bueno, pues así en general, o las personas que están haciendo las valoraciones, si no se les cubre, pues todos esos expedientes están aparcados, ¿no? Entonces se tarda más tiempo en contestar a las familias. Sobre la crisis económica y las medidas para paliarla, los evaluadores independientes cifran en 62.000 millones las necesidades de la banca española. Bruselas fuerza a España a pedir el rescate antes del lunes. El ministro de Economía quiere ganar tiempo, por eso aún no ha pedido en Luxemburgo el rescate para nuestra banca. La petición formal es un mero trámite formal y burocrático, y lo fundamental es que en las próximas 2 o 3 semanas tenemos que acordar todo lo que son los elementos de lo que va a formar parte de la asistencia financiera. Dice que el Eurogrupo ha acogido muy bien los informes de los evaluadores independientes porque ha sido, ha matizado, un ejercicio de transparencia. La banca española, según esos informes, necesita de 51.000 a 62.000 millones de capital. Pero de Guindos no ha respondido a las preguntas de los periodistas sobre cuál será el fondo del que salga el rescate, pero sí lo ha aclarado el presidente del Eurogrupo. Estamos de acuerdo en que la asistencia financiera estará a cargo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera hasta que el Mecanismo Europeo de Estabilidad esté disponible. Tenemos plena confianza en que España hará todos los esfuerzos necesarios para asegurar un proceso rápido y eficiente. Tan rápido como que los socios europeos fuerzan a España a presentar la petición antes del próximo lunes. Y en Pamplona debate sobre el estado de la ciudad. Enrique Maya hace un positivo balance de su gestión al frente de la alcaldía. Dice que la ciudad está mejor que hace un año. Menos complaciente ha sido la valoración de los grupos de la oposición, que califican su diagnóstico de irreal. Para el alcalde, pese a la crisis económica, la capital está hoy mejor que hace un año. Pamplona está hoy mejor que hace un año, gracias a la puesta en marcha de nuevos servicios e infraestructuras. Algo con lo que no están de acuerdo los grupos de la oposición, que acusan a Maya de autocomplacencia en su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad. Ciudad que no es verdad, no es tan mejor que hace un año, tiene 2.000 personas más en paro, 2 puntos en la EPA, que es una cifra creo que importante. No creo que la ciudad haya empeorado, pero tampoco creo que la ciudad haya mejorado lo más mínimo, eso es evidente. Está claramente peor, por 2 motivos, la herencia de Yolanda Barcina y cómo está afectando también la gestión de Maya, y por otro lado la propia situación de crisis económica. Yo creo que podía estar mejor aún, o sea, se podía hacer mejor todavía, se podía trabajar más. Ya vale de hacer obras impresionantes. Lo que hay que hacer es atender a las personas que peor lo están pasando. El alcalde cree que es momento de dejar de lado debates políticos y dedicarse a resolver los problemas de los ciudadanos. Cree que no se deben repetir capítulos como el del nombramiento del gestor del Gallarre y pide la colaboración de los grupos para no volver a tener que prorrogar los presupuestos. Estoy convencido de que esta situación no se va a repetir y de que el próximo año, a pesar de las dificultades políticas y económicas, seremos capaces de llegar a un acuerdo. Proyectos como Trinitarios o la urbanización en torno a la futura estación del TAP están en la mente del alcalde y espera desarrollarlos durante esta legislatura, porque sigue apostando por el cemento como vía para conseguir riqueza y que Pamplona pueda seguir siendo una de las mejores ciudades de España.
Hasta más de las 10 de la noche se prolongaron las labores de asistencia del grave accidente ocurrido entre Arre y Huarte, que costó la vida a dos personas que tuvieron que ser desatrapadas de entre los amasijos en los que quedaron convertidos los vehículos. Al parecer, un turismo cuyo conductor falleció en el acto invadió el carril contrario, chocando contra un camión que a su vez arrolló a otro coche, que quedó atrapado en sus bajos y que fue a caer a una huerta. El conductor del segundo turismo también falleció. Su mujer y su hija de 4 años sufrieron heridas leves, al igual que el chofer. En solo 7 meses, 4 personas han fallecido en este tramo de la PA30, que se ha convertido en un punto negro de nuestras carreteras, en el que han muerto 4 personas en menos de 7 meses. Los fallecidos son 2 hombres jóvenes, un radiólogo pamplonés de 35 años que conducía el primero de los coches y un policía municipal también de Pamplona, natural de Puente la Reina, que tenía 29 años y que viajaba con su familia. Fue un brutal accidente en una zona muy peligrosa a la que hemos vuelto esta mañana. Allí hemos hablado con un vecino de Burlada, a cuya huerta fueron a parar 2 de los vehículos siniestrados. En la PA30 todavía eran evidentes esta mañana los restos del brutal accidente ocurrido ayer y también evidentes en la huerta de Epifanio, donde fueron a parar el camión y uno de los vehículos implicados en el accidente. Epifanio salvó la vida por los pelos. Fíjate, entró entre el árbol, ese árbol y esto lo mío, entró así, ¡bumba! Entró a una velocidad. Yo para mí entró aquí a más de 100 por hora el camión. Todo ocurrió en un segundo. Epifanio iba a echar de comer a su perro. El cadáver del animal está ahora bajo las miles de botellas de vino de la carga. Su vecino le salvó la vida. De repente oímos un ruido. Tuve suerte de que el vecino estaba subido en una escalera, ahí en ese árbol que estaba podando. Un ruido, Epi, corre, corre, me decía este, corre, corre, por favor. Así me cayó. El camión ahí estaba. Epifanio se puso a salvo, pero la tragedia había entrado de lleno en su huerta. Medio camión de mi huerta para afuera y el otro medio aquí, hasta ahí llegaba. Y en eso corrí, yo pensaba que era la cabina del camión. ¿Qué va? Era el coche que estaba empotrado en el camión, lo trajo a rastras al coche desde ahí arriba. En el interior del coche el conductor había fallecido, pero su mujer e hija de 4 meses salieron del vehículo y Epifanio las atendió como pudo. También al chofer del camión, que salió aturdido de la cabina sin entender qué pasaba. Enseguida llegaron las asistencias. Había 2 o 3 que intentaron ayudar a eso, pero y en cuanto se miraron uno al otro, dije ya. Hoy intentaba recuperar la normalidad en una finca bastante afectada, pero nos dice, emocionado, que no ha dormido mucho. Joder, es que me da pena el pobre mozo al verlo. Y eso. Pero dormir, bueno, nada, una hora sí me dormí, pero toda la noche me levantaba. Policía Foral le explicaba que la carga permanecerá aquí hasta que la retire la empresa a quien pertenecía el camión, mientras él intenta retornar su trabajo entre tomates y riegos. Sabe que está vivo de milagro, así que el beso de su nieta le sabía hoy mejor que nunca. Con la llegada del verano, la Asociación Retina Navarra ha lanzado varios consejos para cuidar la salud visual. Recomiendan utilizar gafas que estén homologadas y viseras también, que tengan protección solar entre las 12, sobre todo, y las 4 de la tarde para evitar las horas centrales del día. Quienes utilicen lentillas no deben abusar del número de horas y deben evitar dejar los botes de las lentes al sol. Además, recuerdan que durante el verano aumentan las conjuntivitis y hay que evitar tocarse los ojos si se sufre este tipo de problemas. Rafael Moneo, uno de los arquitectos españoles navarro más prestigioso de la arquitectura española, ha sido uno de los miembros que ha clausurado el 2º Congreso Internacional de Arquitectura y Sociedad, con un discurso que nos ha permitido constatar su capacidad visionaria y conocer su concepto de arquitectura. Rafael Moneo es todo un visionario cuyo objetivo no es solo el edificio. Quiere adelantarse al resultado, saber cómo la obra arquitectónica cambiará el medio en el que se inscribe una vez construida, averiguar el resultado de la mezcla entre lo nuevo y lo que permanece. Que la ciudad es las más de las veces el marco de referencia de la arquitectura que hacemos, acaba por interesarme más en lo que mi arquitectura pueda suponer en ella. Pues esa apertura del campo de juego después de lo que uno ha construido
aquello que me interesa más. Recientemente galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y con un Pritzker en su poder, considera que la actividad arquitectónica es la percha del tiempo, lo que dibuja las coordenadas del presente, pero siempre sin olvidar que la respuesta está en lo que ya existe. Su misma sustancia y naturaleza incluye ese dato de partida que no es, digamos, vinculante, pero que sí está continuamente presente. Con respecto a su última obra, el Museo de la Universidad de Navarra, Moneo ha afirmado que ayudará a dibujar mejor los contornos del campus y a reinventarlo desde dentro. Un trabajo que, como el resto que ha realizado el tudelano, reflejan que la historia es su principal material de construcción. El matrimonio entre dos personas del mismo sexo ocupa un lugar destacado ya en la lista de novedades que se han incorporado a la versión electrónica del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Hacía tiempo que se esperaba la incorporación al diccionario del matrimonio homosexual, un tipo de unión que ya está reconocido por ley en España y en otros países hispanohablantes. Entre las novedades incluidas en la RAE se encuentran palabras como bloguero, chat, spanglish, friki, SMS y tableta electrónica. Todos estos términos han sido consensuados por las 22 academias de la lengua española y se pueden consultar ya en la página web del diccionario académico. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te Lo Mereces de Caja Rural. Dentro de una semana, los socios de Osasuna están en plena jornada de reflexión para decidir quién quiere que sea el próximo presidente de la entidad rojilla. Faltan 8 días para las elecciones. Javier Zabaleta fue entrevistado anoche en esta casa. El candidato a la presidencia de Osasuna hizo hincapié en la cantera. Además, avaló la continuidad de Mendilibar y de Martín González, siempre y cuando tengan la misma visión de cantera que su candidatura. Zabaleta defendió una vez más un cambio en la política de cantera, cuya gestión en los últimos años dista mucho, según afirmó, de lo que él propone. La etapa de Camacho, nefasta para la cantera de Osasuna y desgraciada en ese sentido. Y eso que solo en esta última temporada 5 jugadores del Promesas han debutado con el primer equipo, otros 3 se han consolidado, Satrus, Timor y Andrés, y otros se ha visto que puede ser importante a medio plazo, Roberto Torres. El enlace del primer equipo de Osasuna con la cantera, es decir, con los jugadores de juveniles y con el Promesas, va a ser un factor que vamos a plantear como una exigencia fundamental, porque es la viabilidad deportiva y económica de Osasuna. Una viabilidad económica que está seguro de salvaguardar pese a la reducción del 33% del presupuesto. 20 millones de presupuesto, porque entendemos que es el que se puede ajustar al objetivo que nosotros pretendemos de mantener al equipo en primera división y a la vez reducir la deuda del club hasta poder anularla y eliminarla. Como eliminaría el hueco libre del pecho de la camiseta que lleva vacío los 2 últimos años al no haber ninguna empresa que pague alrededor del 1 millón de euros. Es un tema que permite más recursos y su renuncia no es lógica. ¿Estarían dispuestos a bajar de esa cifra? Pues evidentemente que sí. El candidato avaló la continuidad de Mendilibar siempre y cuando... Si él tiene la idea que es la nuestra en este sentido de trabajar con la cantera de Osasuna, yo creo que Mendilibar puede ser un hombre que cuente para nosotros. Asimismo, la de Martín González y el organigrama de Tajonar. No cortamos cabezas. Zabaleta reconoció que hace 2 años intentó presentarse en solitario, pero no consiguió los avales. Ahora, con apoyos, aspira a suceder a Pachizco tras 10 años de mandato de este. Bueno, pues la candidatura de su oponente, Miguel Archanco, ha instalado un punto de información en la que también se puede ejercer el derecho al voto por correo. El hecho de que la votación de las elecciones a presidencia sea el sábado 30 de junio puede restar participación, a pesar de que hace una década que los socios no han acudido a las urnas. Desde hoy hasta el lunes, cualquier aficionado puede acercarse para informarse acerca de la candidatura e incluso votar por correo. Archanco será entrevistado el lunes a las 9:30 de la noche aquí en Navarra Televisión, 3 días antes del último debate electoral, que será el jueves en esta casa.
Afrontamos un fin de semana histórico para el fútbol navarro. Hasta tres equipos podrían ascender. El primero que entra en liza es el Tudelano. Los blanquillos visitan el campo del Catarroja con pie y medio en segunda división B gracias al 4-0 de la ida. Los de José Mari Lumbreras van a estar arropados por varios autobuses que parten mañana a la mañana desde la capital ribera y por todos los aficionados que lo deseen desde el Polideportivo Ciudad de Tudela. Allí se van a poder explayar a gusto porque van a retransmitir el partido en directo. De confirmarse el ascenso, el ayuntamiento ha cedido ya la Casa del Reloj para homenajear el domingo al mediodía al equipo justo cuando lleguen a casa. Y Ángel González Jareño seguirá dos años más como entrenador del Planasa Basket Navarra. Técnico y presidente plasmaron ayer la firma del acuerdo. El club se afana ahora en la renovación de los jugadores navarros que son pilares básicos en el proyecto. Pese a que ambas partes querían llegar a un acuerdo, este no ha sido fácil, ya que la mejora económica pretendida por Jareño tras dos años inmaculados al frente del equipo se unía a la pretensión del técnico por hacer un proyecto de más de un año de duración. Soy un privilegiado de tener dos años de contrato y de poder hacerlo en un sitio donde estoy muy a gusto y donde hemos logrado grandes cosas. Entonces, entre todos, esto no es un trabajo solo del entrenador, entre todos tenemos que saber dónde queremos llegar. Y tenemos la posibilidad ahora mismo, a dos años vista, de sentarnos y de planificar. Negociaciones que se están complicando con algunos de los navarros que se consideran piezas fundamentales en dicho proyecto. ¿Que va a ser complicado? Sí. Posiblemente ya hay algunas negociaciones y de momento las cosas no están precisamente cercanas. No obstante, nosotros vamos a mantener la filosofía de que ofrecer lo que podemos dar. Planasa Basket Navarra ha cambiado su filosofía. Con la tranquilidad que da el acuerdo por tres años con su patrocinador principal, se busca ahora un proyecto de al menos dos años y no año a año como venía siendo habitual. Para dos años tenemos que medir muy bien los pasos para no fichar un jugador este año y resulta que luego fallemos y el otro año tengamos que fichar otro nuevo, sino que tengamos la seguridad de que el jugador que vamos a fichar lo podamos fichar esas dos temporadas y sepamos que no vamos a fallar con él. Aunque a día de hoy no hay ningún jugador con contrato, puesto que los dos únicos que tenían, Jorge García y Víctor Pérez, han sido cortados. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te Lo Mereces de Caja Rural. Y ahora, el tiempo. Convertimos su bañera en una ducha en solo 8 horas. Llámenos al 948-102-727. ¿A qué espera? Para mañana se prevén en el norte de la comunidad foral cielos despejados, aunque no se descarta alguna nube en la primera mitad del día. En el oeste el cielo estará despejado o con pocas nubes. En el este y sur de Navarra lucirá el sol, aunque con posibilidad de intervalos nubosos sin importancia. Las temperaturas máximas ascenderán 3 o 4 grados en todos los municipios de la comunidad foral, las mínimas sin grandes cambios. El viento será del norte y moderado, aunque con fuerza por la tarde. Convertimos su bañera en una ducha en solo 8 horas. Llámenos al 948-102-727. ¿A qué espera? Navarra llevará a cabo una amplia actividad cultural durante cada día del verano con una programación que incluye el Festival de Teatro de Olite, el Kultur y la Semana de la Música Antigua de Estella. En total, más de 60 actividades repartidas por más de 30 localidades. El presupuesto para este año es de 700.000 euros, de los que 300.000 corresponden al Festival de Olite, 200.000 a Kultur y otros 200.000 a la Semana de Estella. Las obras de Teatro de Olite tendrán lugar entre el 15 y el 31 de julio. La programación de Kultur arranca el 1 de agosto y la música de Estella sonará a partir del 27 de ese mismo mes. Juliette Binoche regresa a la gran pantalla con Ellas.
donde encarna a una adinerada periodista francesa afincada en París y que escribe sobre prostitución estudiantil. Le acompañan en la cartelera la comedia, el drama y el terror. Este tipo de menores, periodista afincada en París, que escribe un artículo sobre la prostitución estudiantil. Con mi primer cliente, la verdad es que tuve mucha suerte. Sus encuentros con dos universitarias ferozmente independientes le harán poner en duda... No estoy segura de que sean putas. ...sus más profundas convicciones. ¿Qué coño es eso? En este thriller de terror, tres estudiantes de un instituto americano quedan con una mujer que les ofrece sexo. Buenas noches. Pero ella pertenece a un grupo religioso fundamentalista... Envíe a los pecadores al infierno. ...convertirá la inocente vida de estos chavales... ¡Ponte de rodillas y reza por el perdón de Dios! ...en un auténtico infierno. Jorge Drexler, que protagoniza por primera vez una película, es un hombre aburrido en su trabajo que se reencuentra gracias al póker con su novia de juventud. Una mujer que te cambie la perspectiva. Y con la filosofía del juego como guía, retoman una relación... Yo quería un novio. ¿Quieres ser mi novia? ...a todo o nada. Las cuevas francesas de Chauvet encierran en su interior el lugar secreto donde nació el arte. Werner Herzog dirige al equipo de este documental que consigue por vez primera rodar en su interior durante unas horas para arrojar luz a un tesoro que durante 32.000 años ha estado oculto a los ojos de la humanidad. Nada más, aquí ponemos punto final a este espacio de noticias. Que pasen una muy feliz tarde de viernes. Feliz fin de semana.